canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Hola, hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un look, pues nada más y nada menos casual. Casual para las fiestas patrias. Miren, tengo una historia respecto a esto. El año pasado, cuando yo comencé con mi canal, tenía, yo creo que ni el mes obviamente, tenía como 3 o 4 videos cuando mucho. Bueno, a lo mejor, no sé, un poquito más, no recuerdo exactamente las fechas. Pero hice un maquillaje patrio que se llama México en la piel. De hecho, por aquí les dejaré una para que vayan a ver ese video en ese entonces. Y para mí tiene un significado muy especial porque en ese entonces ese video fue el que, entre comillas, me dio a conocer. Yo en ese momento no llegaba ni a 50 reproducciones en semanas. Tal cual digo, y no quiere decir que ahorita tenga los grandes números, no es de esa manera. Sin embargo, ese video en menos de una semana llegó a 12.500 reproducciones. Entonces yo le agarré muchísimo cariño. Y la verdad es que por cuestión de tiempos, andaba muy, muy ocupada y decía, me voy a sentar a hacerlo, me voy a sentar a hacerlo, me voy a sentar a hacerlo. Y de hecho les iba a hacer algo como similar, digamos, en el aspecto de que maquillaje más peinado, pero dije, no, va a ser un video bastante largo, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, dije, voy a hacer nada más el puro maquillaje. La verdad es que aquí les voy a insertar los clips. Traigo como unas florecitas pintadas en los ojos y traigo básicamente puros delineados. La verdad es que no está ni rápido ni sencillo, pero está bien, bien padre. La verdad es que me tardé bastante tiempo en hacerlo y trataré de que el video sea lo más corto posible. Pero la verdad, a mí en lo personal me gustó bastante, el ojo se me ve bastante vistoso como podrán ver, entonces, y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Yo lo único que les puedo decir es que pasen estas, oye, este pelo, ¿verdad? Que como que no se deja, a ver, ahí está, no, miren, robando cámara, pero bueno. Que festejen en familia, que estén unidos y que le demos gracias a Dios porque México es un gran país en el cual realmente si tú quieres puedes salir adelante. No digo que sea fácil, no lo es, sin embargo echándole ganas pues podemos. Entonces pues creo que ya me extendí, me salí de la temática, etcétera, etcétera. Pero bueno mis princesas, espero les guste mucho este video, así es que para no hacerlo tan largo, vamos a comenzar. Hola princesas, bueno pues aquí comenzamos tomando un poquito de jabón. Esta técnica es para aplacar el vellito. La verdad es que les tengo que ser muy honesta, últimamente mis vellos están más rebeldes de lo normal. Entonces bueno, esta técnica nos ayudó mucho, es como un planchado de cejas express. Aquí estoy tomando un poquito de la tinta, me estoy dando un poquito de forma. Tengo que decirles que últimamente he salido de mi zona de confort, porque la verdad, yo las cejas no les dedicaba mucho tiempo, de hecho eran de las cosas que al final me hacía y actualmente es de las primeras cosas que me hago. Trato de dejarme un poquito más marcado y definida la parte del final de mi ceja y el principio de mi ceja un poquito más natural. Entonces, pero bueno, y después de esto lo que siempre trato de hacer es corregir. La verdad es que como les digo, sí estoy saliendo de mi zona de confort. Aquí tomé un poquito de corrector de LA Girl con el que tapo mis ojeras y lo que estoy haciendo es que ponerle al contorno de mi ceja para que se vea más limpio y más pulido mi trabajo. Les digo que la verdad esto sí necesita un poquito más de tiempo, pero bueno, pues la realidad es que las cejas lucen muchísimo más que como normalmente lo hacía. También he notado que esta tinta que he estado utilizando últimamente tiene una mejor cobertura y me deja la ceja más definida y más bonita. En mi caso la verdad es que ya nada más es darle la forma con la tinta, porque como ustedes saben yo ya tengo el microblending. Aquí estoy desvaneciendo muy bien el corrector y claro bailando, ¿no? Porque cuando estaba grabando este video pues yo tenía música. Aquí estoy utilizando las sombras en gel de Ocalan. Utilicé una brocha sintética y utilicé uno de los colores más claros. Estas sombras en gel básicamente nada más es como una base para que mi párpado no se viera totalmente natural con todo el trabajo que íbamos a hacer. Pero esto básicamente, la verdad, no era la estrella de este maquillaje, la sombra. Aquí estoy aplicando delineador en gel de la marca del corporativo Maravilla.
Me parece que es el Diamond Beauty en rojo, solamente que aquí yo tomé una brochita de un delineador líquido, pero tiene mucho mejor consistencia y mucho mejor cobertura el delineador del corporativo. Tengo que serles honesta, este delineado sí es grueso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer posteriormente ustedes se van a dar cuenta. Entonces aquí no hay ningún problema, mientras más grueso mejor. Posteriormente voy a poner una raya negra. Lo que quería es que se le diera un poquito de profundidad y dimensión al diseño. Entonces, pues básicamente es un diseño, la verdad, bastante sofisticado y cargadito. Después utilicé el Glitter Pop en color verde. Y también tomé una brochita de un delineador de glitter, pues para que fuera más fácil, porque la verdad estar cambiando de pinceles a cada rato iba a ser bastante complicadito. Entonces tomé y encima del delineador negro lo que hice fue poner una línea igual delgada con el Glitter Pop, que ahí está más o menos, ahí va mi rojo y mi verde. Ya nada más falta el blanco, pero ese lo vamos a poner un poquito más adelante. Ahí estoy tomando el delineador en gel también en color verde, y también voy a tomar un poquito de corrector también de el corporativo Maravilla. Ese es del Quejel Javive. Básicamente todo lo que estoy utilizando en este video es del corporativo Maravilla. Aquí estoy con un punteador para hacer diseños de uñas. Estoy poniendo 5 puntitos en mi párpado. En las primeras son 2 flores completas y después hago solamente 3. Otras 2 florecitas de 3 y acabo con 2 puntitos al final y pongo un puntito al inicio. Eso lo hago en ambos ojos, como pueden ver. Está muy fácil hacerlo con el punteador. El punteador tiene las puntas delgaditas, le ponemos un poquito de corrector blanco o delineador blanco. Tengo que serles honestas, yo lo puse primero con delineador blanco, pero noté que se absorbía más y tendía como que a cuartearse. De por sí, sí tiende a cuartearse un poquito, pero con el corrector blanco me funcionó mucho mejor. Después de eso, mientras secaban mis florecitas, lo que hice fue con delineador blanco ponerlo sobre mi línea verde, y ahí tenemos ya el verde, blanco, rojo. Obviamente no está en orden como la bandera, pero pues básicamente estamos utilizando los colores, ¿no? Básicamente aquí el protagonista es mis florecitas en mis delineadores. A los lados de mis florecitas, con el mismo punteador y el delineador del corporativo Maravilla verde en gel, lo que estoy haciendo es que pongo el puntito y jalo como para darle formas de hojitas. Eso es lo que nos va a dar el toque, digamos, también adentro del rojo, el verde. Y como lo ven, la verdad es que es sencillo. Básicamente creo que se ve más difícil de lo que realmente es. Lo que sí les puedo decir es que tengan paciencia. Una, para dejar secar cada capa. Dos, pues para que le dediquen el tiempo que tiene que ser. Lo que aquí creo que ya no se vio es que le puse un puntito con Glitter Pop dorado en cada florecita. Aquí estoy tomando mi base. Puse primero primer y después mis bases del corporativo Maravilla con mi brocha. Me parece que es la brocha Dani. Aquí lo que hice fue difuminar muy bien. Tengo que decirles que no tengo mi tono, o más bien dicho, no hay un tono exacto a mi piel. Entonces mezclo dos colores y tiendo a verme un poquito blanca. Pero a la hora de que pongo el polvo, ustedes van a ver la diferencia. Posteriormente, después de difuminar mi base con mi KJ Contouring, lo que hice fue hacerme mis perfilaciones, tanto de corrector en las ojeras como la perfilación para adelgazar la cara. Aquí lo estoy difuminando con mi esponjita húmeda. La verdad es que tiene, dentro de lo que cabe, buena cobertura este corrector, pero obviamente me gustan más como que los líquidos, ¿no? Aquí con otra de mis brochitas, la verdad es que no recuerdo bien el nombre en este momento. Y aquí me hice mis perfilaciones, igual lo que hice fue difuminarlas con mi esponjita. Tengo que decirles que este en lo particular me encanta el tono que deja, porque se difumina muy bien y el tono creo que queda muy lindo a las perfilaciones. Entonces este me encantó. Después de esto vamos a sellar con mi brocha Faridé y mi polvo. Soy el segundo del más claro, en este momento no alcanzo a ver el nombre. Pero con este color, digamos que me empareja muy bien mi tono de la piel y ya no se ve tan claro. Aquí estoy utilizando polvo translúcido en el color más claro. Todo lo que estoy utilizando en este video prácticamente es del corporativo Maravilla, a excepción del primer y lo de las cejas, que creo que básicamente es todo. Aquí estoy poniendo un poquito de polvo translúcido para dejar el baking, y con mi brocha linda y con mi polvo rubor árabe, aquí estoy haciendo como las perfilaciones.
La verdad es que este polvo me gusta mucho, solamente hay que tener cuidado porque si te pasa, sí es un poquito fuerte. Aquí estoy delineando mis ojos con color negro por dentro de la línea del agua y aquí estoy poniendo glitter pop por abajo de la línea de mis pestañas y lo que estoy haciendo es que le voy a seguir un piquito por abajo de mi delineado rojo. Como les digo, es algo sí un poquito exótico, pero la verdad luce padrísimo. Bueno, a mí en lo particular me encanta. Ustedes saben que me encantan los brillos y me encanta lo extravagante. Aquí estoy retirando todo mi polvo y voy a poner primero mi labial. Este es de Quejelja Vive, este es mate y me encanta la consistencia y la durabilidad. La tonalidad de este rojo es impactante. La verdad es que yo, incluso antes de que tuviera la oportunidad de colaborar con el Corporativo Maravilla, este labial yo ya lo tenía y era de mis favoritos. Aquí por último estoy aplicando mi rímel en la parte superior e inferior de mis pestañas y listo. Bueno, mis princesas, espero les haya gustado bastante. Como les digo, para mí está impactante. Impactante, me encantó la verdad. Yo realmente quería hacerlo en fondo blanco, les soy honesta, pero no estaba 100% segura, era como que blanco, rojo, verde. De hecho hice varios swatches y me puse a dibujar para saber qué onda. Y bueno, no fue el que más me haya, por así decirlo, latido porque los tres me latían, pero dije, bueno, vámonos a jugárnosla, ¿no? Entonces, bueno, pues espero les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme sus manitas arriba. Y por favor, si tú eres nueva, no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada que haya un video nuevo. Pero de todas maneras, aquí hay videos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. No olviden seguirme en mis redes sociales que probablemente les están apareciendo por aquí, pero de todas maneras, se las repito, es Makeup Daphne tanto para Instagram como para la fanpage y Makeup Daphne 6 para Twitter. Y por aquí deben de estarles apareciendo unas esferitas para que te suscribas a mi canal y a mi canal de vlogs con los últimos videitos respectivamente. Así es que bueno, mis princesas, les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima.